Hola chicas, bienvenidas otra vez al canal. El día de hoy les traigo mi maquillaje del diario, mi rutina de maquillaje del diario, o como lo conocemos por aquí, My Everyday Makeup Routine, que es este maquillaje súper natural, muy básico, rapidísimo, muy cómodo, como a mí me gusta. Yo soy una persona súper básica y rápida. Me gusta que mi maquillaje me lo pueda hacer y aplicar con las manos, que me lo pueda hacer en 5, 10 minutos a lo mucho si es que me quiero hacer algo en los ojos y con productos súper, súper básicos. Uno de mis videos favoritos de ver aquí en YouTube es precisamente ese, el de mi rutina de maquillaje diario, porque si una persona utiliza un producto para su maquillaje diario, o sea, un producto que ella elige todos los días, es porque es un producto muy bueno. Entonces, para mí esa es una manera de ir descubriendo productos completamente nuevos sin que me estén intentando vender algo promocional. No sé si me entienden, pero me encantan mucho esos videos y uno aprende como ciertos tips también de la rutina del maquillaje diario, porque es un maquillaje así, o sea, es un maquillaje que quiero que me quede bonito, rápido y que yo me vea bonita. Antes de comenzar con el video, te quiero pedir que si no te has suscrito al canal, por favor te suscribas. Es el botoncito de aquí abajo, no te toma más de 3 segundos y yo te juro que para mí significa demasiado contar con tu apoyo. Dale like al video si te gusta y compártelo con alguien que tú creas que le va a gustar el video o que creas que va a ser de utilidad para él o para ella. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el video. Me he dado cuenta que creo que nunca les he compartido mi rutina de maquillaje diario o como se conoce aquí en YouTube, My Everyday Makeup Routine. Entonces, se me antojó muchísimo hacerlo el día de hoy y más porque ya estoy siendo como que más estricta con mi rutina porque tengo mis no negociables conmigo misma y creo que el primerito en esa lista es maquillarme todos los días, no porque deba maquillarme, sino porque me gusta maquillarme. Voy a comenzar haciéndome las cejas y voy a estar utilizando nuevamente mi kit de Revolution porque ya me lo quiero acabar. Y fíjense que había comprado este nuevo gel para cejas de Maybelline que no sé si no me gustó realmente el producto o simplemente escogí un tono muy oscuro, que este es el tono, creo que era Dark Brown, no, no es cierto. Espérenme. Es que aquí tengo todavía la caja. No, era Black Brown, porque yo en el lápiz de Maybelline soy Dark Brown y no lo tenían, o sea, no existe Dark Brown, era Medium Brown y este Black Brown. Y no se veía tan, tan negro, pero cuando lo saqué del empaque, o sea, es que miren cómo se ve aquí y cómo se ve lo que promocionan aquí. Déjenme, me acerco. O sea, literal negro, negro este. Pero bueno, entonces me voy a maquillar con el kit. Oigan, yo creo que se va a estar cambiando mucho el enfoque y la luz por cómo me voy moviendo. Es que todavía me falta ajustar bien este teléfono para que no haga esos cambios de luz tan repentinos. Y bueno, yo normalmente me hago las cejitas con ya sea el lápiz de Maybelline o con la parte de las sombritas de este kit porque es pomada, sombra y highlighter. Entonces, como para un look más natural, me lo hago con la parte de la sombrita, lo que es el polvo. De esta forma y peino todo con el cepillito. Y como no quiero que este producto de Maybelline se desperdicie, al final he estado sellando con esto y le quito el exceso para que no quede tan negro, para que me fije las cejas, porque eso sí, tengo la ceja bastante como rebelde. O sea, porque la verdad nunca le he hecho nada a mis cejas, como plancharlas, y luego se me ponen bien rebeldes. O sea, es que miren, me las oscureció muchísimo. Y fíjense que tiene un pigmento súper, súper bueno esto, que inclusive cuando me baño y me estoy queriendo quitar
el pigmento porque me lo desmaquillo con el agua micelar y luego en el baño, pues con mi limpiador de rostro, intento quitarlo y me cuesta un montón. Entonces es un buen producto. Yo creo que voy a ir a comprar un tono más claro para ver si realmente es bueno, porque quiero como para el diario hacerme algo súper natural y rápido en las cejas. Y así quedan las cejas bastante oscuras para lo que estoy acostumbrada, pero tampoco varía mucho con el color de mi cabello. Me gusta bastante. Me encanta hacerme las cejas porque inclusive si no me maquillo el resto del rostro, yo siento que uno se ve como más despierto, más arreglado. No lo sé, me gusta bastante. Y desde que tengo el cabello corto, o sea, me levanto así, peinada. Me traje un tecito. Me gusta dejarle, esta es una tisana, y me gusta dejarle los trocitos y estármelos comiendo. Para el rostro tengo un nuevo producto que me emociona muchísimo. Y yo creo que ahorita que estoy en esto, otra vez traigo brotes de acné y no estoy muy segura si es debido a que estoy utilizando todos los días la nueva base de MAC, la Studio Radiance. Y yo tengo, ya les había comentado en ese video que yo tengo un problema con las bases de MAC y es que siempre me sacan acné. Este no ha sido acné tan severo como el otro. Normalmente la Studio Fix normal me sacaba acné como de este. El que se queda, creo que le llaman acné cístico porque se queda como incrustado, pero me sacaba un montón. Y este apenas me está saliendo, pero no sé si se deba en sí a la base o a que estoy como que de mi ciclo menstrual. Ahorita estoy así como que en medio, en los 15 días de mi ciclo menstrual. Y me he dado cuenta desde que empecé como con mi tratamiento hormonal y con todo para ayudarme con el acné, que en esos días, a mitad de mi ciclo menstrual, me tiende a salir acné. De hecho, hasta me veo más cansada, me hincho un poco más. Entonces, posiblemente sea eso, posiblemente sea la base o posiblemente sea las dos cosas en conjunto. Entonces, yo creo que es el momento perfecto para probar la nueva base, que no es una base, pero bueno, va encajonada en bases, que es esta de Chanel, que no es nada nuevo en el mercado, no es un producto novedoso, no nada. De hecho, creo que fueron de sus primeros productos, yo creo. Tiene añísimos esta base en el mercado. Y es la Vita Lumiere Aqua. Y es un tinte para el rostro. Y lo que me gusta de esta es que tiene un factor de protección solar del 15. Sé que hay una versión como más reciente, que no es más reciente, sí, salió como unos 2 años después, que tiene factor de protección solar del 50, pero tiene mucha más cobertura. Entonces, es ultra ligera, tiene factor de protección solar del 15, es a base de agua. Entonces, he visto buenas reseñas de este producto. Porque yo antes de gastarme tanto dinero en un producto de una marca tan cara como Chanel, veo como 1000 reseñas por mucho tiempo para decidir si lo voy a comprar o no. Entonces se tiene que quitar muy bien. Ok, así viene y trae el empaque así, el dispensador tipo protección solar, de un protector solar común y corriente. Y esto trae 30 mililitros. La verdad es que el empaque es bastante pequeño. Déjenme ver cuánto trae el serum de L'Oreal. Ah, igualmente 30 mililitros. Oigan, ¿cómo engañan los empaques? O sea, yo creería que aquí hay menos producto que aquí. Porque, o sea, no sé, se ve como que más lleno. O sea, en el lateral, o sea, es más grueso, pero 30 mililitros en ambos. Déjenme ver en esta. 15 mililitros en esta y 30 en esta y yo seguiría creyendo que aquí tengo más. Como todo depende de la perspectiva, ¿eh? Ok, voy a colocarme aquí un poquito. Es bastante líquido. Me recuerda al protector solar con color de Isedin. Vamos a ver. Oigan, yo esperaba una cobertura similar al Water Fresh Tint.
Igual de Chanel, oigan. Me gusta, huele. Ay, huele bien rico perfumito. Me gusta. Ay, huele muy rico. Se siente súper suave en la piel. Como que se absorbió de volada. Es que miren qué bonita cobertura. O sea, me cubre algo, pero no estarías tú segura de si me coloqué algo en el rostro o no. Déjenme. Ok, es un acabado mate, pero mate como terminado en polvo. Miren, aquí traigo la piel súper reseca. De hecho, me estoy hasta pelando de algunas zonas. Déjenme agregar aquí donde tengo ese brotecito de acné. Oigan, qué bonita. Y del color le medio atiné, yo creo. Veamos si se llega a acoplar o a oxidar un poco. Sé que este no es un video de primeras impresiones. Pero quería probar esta base aquí con ustedes. Oigan, qué bonita está. Tiene como un subtono el que elegí. El tono que yo tengo es el 40 beige. 40 beige. Y tiene como un subtono rosado, pero no es tan rosado. Y así es como se ve. Se ve súper natural. Me gusta muchísimo. Volteo a ver hacia arriba porque tengo el espejo detrás del celular. Y me gusta muchísimo cómo se ve. Se ve súper bien. Me voy a acercar un poco más. Y es que miren, todavía pueden ver mis marquitas de acné. Obviamente se centra en las zonas donde estoy reseca. Aquí tengo acné alrededor de la nariz. De hecho, me está saliendo también algo aquí en la punta de la nariz, pero miren qué bonita se ve. Siente súper bien. Y ahorita que ya se secó, pareciera, más bien siento como que no traigo nada en el rostro. Está muy, muy, muy bonita. Oigan, de verdad me gustó mucho cómo se ve. Yo para mi maquillaje del diario siempre me aplico un tinte o un serum con color. Ya sea el de L'Oreal, que es como que el más fácil. Y últimamente que tuve de moda el de MAC. Pero es el tipo de maquillaje que a mí me gusta, súper, súper básico. Y a veces que ni siquiera me aplico ningún tinte, mi protector solar con color o normal y tal vez un poco de corrector, pero eso es lo que a mí me gusta, los tintes con color. De corrector, normalmente estoy entre el Fit Me o el Instant Age Rewind de Maybelline, que son como mis correctores como más ligeritos. Ya cuando tengo que salir o algo, me coloco casi siempre el de Catrice, que es este, que me gusta muchísimo. Pero para el diario no coloco mucho, únicamente un poquito aquí en la zona del lagrimal, como para traer luz. De esta forma, es que les digo, muy, muy, muy natural, muy sutil. Es que me gusta que el maquillaje durante el día se vaya desgastando poco a poquito. Y como no me coloco nada de mucha cobertura, aún puedes ver en mi piel, ¿no? Ahorita que está el maquillaje recién aplicado, puedes ver mi piel. Y conforme se va desgastando, ni siquiera notas que el maquillaje se está desgastando porque se sigue viendo como tu piel. Entonces, ese es un tip que a mí me funciona. Obviamente aquí depende de cada persona. A quienes les encanta el maquillaje full coverage todos los días y eso está increíble, pero conmigo, por mis problemas del acné, que sudo y que todo el tiempo me estoy tocando la cara, etcétera, y que todo en mi casa es blanco, el sofá, todo es blanco, no me gusta como cargarme maquillaje porque el maquillaje termina por todos lados. Para los ojos no suelo hacerme nada, simplemente máscara de pestañas o me he estado colocando sombras algunos días porque no les conté, pero se me caducaron mis sombras. La última vez que les subí el tutorial por aquí haciendo un look de ojos, mis ojitos me empezaban a picar, entonces me di cuenta, saqué cuentas, chequé las paletas y ya tenían un ratote caducadas, entonces esto es para que vayan y chequen sus productos de maquillaje, no se vayan a estar poniendo cosas caducadas. Y menos en el área de los ojos, que son súper delicados
y puede traer muchos más problemas que beneficios. Entonces, chéquense su maquillaje y hay que estarlo utilizando porque no saben cómo me duele. Mis paletas están como nuevas. Pero bueno, para el diario les digo máscara de pestañas o me coloco esta sombra individual de Sephora que me gusta mucho porque tiene muchos brillitos y se ve muy natural. Entonces, me la coloco así en el ojo con mi dedito. Como pueden ver, yo casi no agarro brochas. Y te da un brillo muy, muy sutil. Y me gusta cargarlo aquí en el área del lagrimal para darle más brillo. Es una sombra con brillos muy, muy bonita. O sea, es que miren, apenas y la van a poder percibir. Es un brillito muy sutil, muy bonito. Últimamente he estado obsesionada con delinearme, ya sea hacerme cat eye o delinearme únicamente las líneas de agua. Es algo que no solía hacer. Yo llevaba años sin colocarme delineador en las líneas de agua. Y desde que me compré el delineador café y empecé a jugar con colores para ver qué hacía resaltar más mi ojo, no he parado. Entonces, el día de hoy voy a estar delineando con el Tattoo Liner de Maybelline, este que es en un color moradito, creo que no tiene nombre. Ah, 940. Y voy a delinear únicamente la línea de agua inferior y superior. Mucho cuidado porque ya saben de sobra que me lloran demasiado los ojos. Así se ve como que bastante sutil, me gusta muchísimo. Y ya que me lloraron los ojos y me sequé mis lágrimas, voy a sellar la zona de la ojera con mis polvos translúcidos de NYX. Más que nada la zona de la cerquita a las pestañas. Y el resto lo paso como por el resto del rostro, más que nada en la zona de la nariz donde tiendo a brillar más, pero no suelo sellar mis bases del diario, mis serums con ningún polvo. Y ahora sí vamos a pasar a las pestañas. Todos los días utilizo Lash Idol de Lancôme. Me gusta bastante porque es muy fácil de retirar. Al principio, cuando empecé a probar esta máscara, no me había gustado casi nada porque no hace nada en especial. No te las alarga, no las hace gruesas, no hace nada. Pero creo que eso es lo que ya me gusta de ella, que son mis pestañas, tal vez con un poquito más de color, pero como muy natural. Y yo creo que para el diario es más que perfecta. Más a prueba de agua, entonces te va a bajar el rizo si tienes las pestañas de aguacero como yo. Y solo coloco las pestañas de arriba porque, les digo, mis ojos lloran mucho durante el día. Y se me termina batiendo toda. Como las pestañas también abren el ojo demasiado. De colorete este de Rare Beauty. Creo que es el tono Fade, si no me equivoco. Sí, es el tono Fade. Me encanta ahorita para esta temporada, otoño-invierno. Es muy bonito. Ay, espérenme, necesito un espejo. Es un color precioso, precioso. Y yo creo que también lo puedes llevar en los labios y se va a ver hermoso. Cuando lo probé la primera vez dije, es que esto va a ser un morado. Yo le llamo morado tipo bruja. Me recuerda mucho Halloween este color. Y no, o sea, cuando lo difuminas queda como rojo que a mi color de piel siento que le va de maravilla porque yo como persona morena, mis chapitas cuando me sonrojo, cuando me da calor, no son las clásicas rosas, rositas, de una chica como de tez más blanca.
Entonces yo siento que esto es muy similar a cuando yo entreno y me pongo rojita, siento que es el color perfecto. Y lo voy a llevar en la nariz, que por si la traía roja por el acné que me está saliendo, pues ya vamos a darle como más color rojito para que se disimule o para que se acentúe más. Y de igual forma tampoco lo sello. Oigan, yo soy una maniática del orden en mi maquillaje y como mi tocador es blanco, siempre traigo un Kleenex aquí limpiándome. O sea, lo que agarro lo limpio y lo vuelvo a acomodar, no lo dejo ahí. Soy una maniática del orden en mi vanity. En el resto de mi casa también, pero no tanto como en el vanity. Y traía yo un bálsamo en los labios porque otra vez se me están partiendo horrible. Y yo creo que porque el clima ya cambió y está más seco. Entonces, de hecho fue ayer que aquí, y no sé si se alcanza a ver, estaba tan resecos mis labios desde que me aplicó bálsamo que mi esposo me hizo reír tanto que, o sea, de esas que te ríes demasiado, tipo guasón. Y esto sentí que se me partió y de repente pues empezó a sangrar mi labio, ¿no? Y yo. Entonces así gritando con ese problema y de hecho también estoy con la queratitis angular y todo. Estoy teniendo ahorita problemas con mi piel por el cambio del clima, que yo creo que es por eso y no por mi base de MAC, porque no quiero que sea la base de MAC. Pero bueno, en los labios nos vamos a hacer algo bastante natural. Si no me coloco un bálsamo como este de Chanel, me coloco un labial nude. Ahorita no he estado saliendo de los labiales nude perfilador café que me han visto en todos mis shorts. Este de Mercadona en el 06 ha sido mi perfilador favorito todo este mes de septiembre. Y lo intercambio con cualquier labial nude, que en este caso quería utilizar el 254 de Mina, pero me acabo de acordar, tengo un labial que no me gusta en lo absoluto. Vean, me estoy viendo mi nariz y mi puntito de mi nariz roja no me está gustando, así que déjenme aplicar un poquito de polvo para como camuflajearlo porque no me gusta. Mejor. Bueno, les decía, tengo un labial que no me gusta en lo absoluto. Lo compré porque el año pasado los labiales de Mercadona estuvieron muy de moda. Los veías en todos lados y fue que me animé y me compré casi todos. Y hubo uno que es el 102 que no me gusta. O sea, es este que es un color como el nono lila. Es un color como morado grisáceo. Tiene un nombre que ahorita no me acuerdo, pero no me gusta nada, nada. Si no mal recuerdo, lo combiné con el perfilador 6 y este no me gustó nada. Con mi tono de piel se ve fatal, parezco muerta. Así que vamos a darle una oportunidad ahorita. Tal vez si lo cambio del perfilador y combino colores, no sé, este labial me va a gustar. Pero bueno, vamos a intentar con el perfilador número 7, que es un rosita muy bonito. Este perfilador es precioso. Estaba viendo en la mañana el video de mi nueva amiga que conocí por aquí, Fernanda. Que por cierto, yo les voy a dejar por aquí el link de su canal para que la vayan a apoyar. Es una chica preciosa, preciosa, preciosa. Y de tanto que yo menciono Mercadona, 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 ella se le antojaron los labiales. Y como ella era aeromoza, sobrecargo, creo que el término correcto, perdón, es sobrecargo. Le encargó a una de sus compañeras que por favor pasara al Mercadona y comprara algunos. Y, ay, ya me manché. Para que ella los probara. Y acabo de ver el video, lo acabo de subir yo creo que anoche. Y mencionó, o sea, lo primero es que el perfilador son muy cremositos y es que sí, son deliciosos en los labios. Y al parecer el labial, la fórmula le gustó. Del color estaba temerosa, pero le gustó la fórmula. Pero es que estos labiales son preciosos. Creo que no he conocido a alguien que no le gusten estos labiales. Y vamos a poner este. Eso es que miren, no me gusta. Es que es un color
personalmente en mí, que es muy feo. No, no me gusta. Déjenme, me lo quito. O sea, con un perfilador café se ve aún peor en mí. Déjenme, me vuelvo a perfilar un poquito. Y voy a colocar mi labial de Mina, que me gusta mucho. Aún me quedó color de labial, pero ya no tanto. Es que es un color muy pálido para mí. Este labial de Mina me gusta muchísimo. Es el 254, que es un rosa como nude muy bonito. Este sí me gusta. Y estuve un tiempo con el lip combo de Mina con el del Mercadona, que era el 104. Encima se ve muy bonito. Como que los labios jugositos, rojitos, como cuando te da frío y se te ponen los labios rojos. No sé, me gusta, me gustó mucho. Y bueno, este es el resultado final. Déjenme, me muevo mi cabellito. Es que este es mi maquillaje del diario. Maquillaje del diario realista. Yo sé que es que yo veo muchos maquillajes del diario por aquí. Que el cat eye, que el cut crease, el contorno. No tiene nada de malo, realmente no. Pero yo no sé cómo se hacen eso del diario. Yo no sé, no sé. No, no es para mí. No critico, simplemente no es para mí. Pero bueno, este es mi maquillaje del diario, bastante natural. Trato de no sobrecargar mi rostro. Me gusta seguirme viendo como yo. No me gusta como que algo me cambie las facciones. Lo único que sí me gusta es que me vea el ojo más abierto, porque tiendo a verme cansada de los ojos. Pero pues de ahí en fuera estoy aprendiendo a aceptar el acné que tengo, que lo estoy tratando, pero estoy aceptando que sucede y que hay días en los que aparece, semanas en las que aparece, y me tengo que acostumbrar a ello. Me tengo que acostumbrar a los cambios que tiene mi piel conforme las temporadas, etc. Igualmente, de acuerdo a mi alimentación y todo cambia, me tengo que acostumbrar a que mi piel es piel y este tipo de cosas pasan. Pero yo disfruto mucho haciéndome mi maquillaje, sentándome aquí y tratando de sacar la mejor versión de mí. Y pues bueno, chicas, espero que les haya gustado muchísimo este tutorial, esta platicadita aquí entre nosotras. Les digo, mi maquillaje no es nada del otro mundo. Creo que esto se recrea súper rapidísimo con cualquier producto. No tiene que ser productos caros, no nada. Yo últimamente he estado disfrutando mucho probar esta marca de Chanel, porque siempre quise probarla. Entonces ahorita que se puede, me encanta hacerlo. Pero no tiene nada del otro mundo, nada que el serum de L'Oréal no tenga, nada que mi base de Catrice no tenga. Entonces, aquí lo que importa es el resultado y no tanto las marcas de los productos. Pero bueno, me dio muchísimo gusto hacer otro video, platicar aquí con ustedes. Yo espero que lo hayan disfrutado y si todo marcha bien, yo las veo en otro video. Bye.